Yo creo que subimos por primera vez solo la Quinta Vergara, va a ser un desafío de una magnitud, pero importantísima. Y me he preparado de una forma profesional, con mucha dedicación, con una forma mucho de responsabilidad, porque tengo una responsabilidad muy grande, y por mi público, por mi hinchada, porque yo no, el Flaco no tiene público, tiene hinchada. Por la hinchada yo voy a tratar de hacer lo mejor posible en este trabajo. No, la concentración es diferente porque estoy solo, pero no quiero caer en la comparación entre lo que era Dinamita o lo que es el Flaco solo ahora. El Flaco va a ir a hacer la pega, va a ser raro, la gente va a ser raro para ver al Flaco, sí, muchos lo van a ver por morbo, otros me van a quieren ver para verme caer, otros para decir no es lo mismo. El pasado mañana yo voy a estar con toda esta gente que trabaja, van a estar con el Twitter así, para hacerme mierda. Hay muchos, yo no soy una monedita de oro, no le caigo bien a todos. Tengo retractores y esos retractores son poderosos, un enemigo implacable que sabe lo que hace, sabe cómo destruir a la gente a través de un teclado y comiendo pizza helada. Emoción, mucha emoción, sensación de... Una sensación... No es de miedo. Sabéis que es muy raro, no lo puedo explicar, pero no es miedo. Miedo tuve el 96, miedo tuve el 2015, pero ahora no es miedo. No... Es una sensación de... No es seguridad tampoco, pero es mucho nervio, es una mezcla de nervio con ansiedad, pero no miedo. El tercer ingrediente es no miedo. Yo no sé, es el resultado de la ansiedad, la mezcla de la ansiedad con los nervios, y el combinado salió un no tengo miedo. No tengo miedo. No me siento ganador, porque la carrera la voy a correr primero. Y después ya cuando vea que lo logré, tal vez me relaje. La segunda, si es que hay un bis. Al estilo del Flaco. Como conocen al Flaco hablando weá. Así va a ser. Señores, si querían suspender el Festival de Viña, tienen que ir al fútbol. Si quieren afunar el Festival de Viña, tienen que funar Lollapalooza. Porque si van a funar un puro punto, no sirve. Si vamos a funar, funemos todo. Si no queremos fiesta, no queremos más pan y circo, cortemos todo el hueveo y nos dedicamos a trabajar, si es que trabajan, a solucionar los problemas. Han tenido 4 meses y no han hecho nada. Ahora están todos vueltos locos con el apruebo, no apruebo. Ay, ahora sí yo apruebo. No, yo soy del no apruebo. No, yo soy del apruebo. Andan hueyendo así y se olvidaron de las jubilaciones, los sueldos dignos, se olvidaron de todo, de lo que eran las solicitudes de la sociedad. Ya nadie habla de la jubilación, sueldo digno, que queríamos 500 mil pesos. Nadie habla de eso. Nadie. Muchos cabros... Vaya. Por ejemplo, es que, mira, si el festival se hubiese suspendido, una pena para que los que son amantes de la Quinta Vergara, como yo. Yo soy un amante, para mí ese escenario es adictivo. Yo no me bajaría nunca ese escenario. Es más, yo me voy a candidatear al tiro para el 2021. ¿Para? Para venir de nuevo.
y me prepararía de nuevo y tendría todo un año para prepararme. Y el 21 me comprometo para el 22 y así. Tendría rutina. Y ahí está yo. Pero en cuanto al sistema de haber suspendido, bueno, claro, son muchos millones, miles de millones que se gastan, pero es la fiesta de Viña, y haya lo que haya pasado, siempre se ha hecho. Es con un romanticismo. Sí, tuvo hasta el dictador ahí. Seguro. Salud por los que luchan. Por todas, por todes los que luchan. Salud por ellos. Yo no puedo hacer nada. Yo ahí ya no puedo hacer nada. Yo lo único que quiero es que no se duerman. Que no se duerman. Dejen que pase este veranito San Juan, porque todos piensan que esto se desinfló. Pero las mujeres van a dar una muestra de fuerza, hermano. Y acuérdate el tipo de represión que va a haber. No sé si sería constituyente, pero sí apruebo. Pero apoyaría, por ejemplo, la campaña. Pero sí, así. Sí. La constituyente tiene que ser 50 mujeres y 50 hombres. Nada que 80 hombres y 2 mujeres. Mi pueblo mapuche, ahí. Que haya representación de toda la etnia. Que sea así. ¿Por qué los políticos están con la pera? Me caen mal. Porque no quieren soltar la teta, tienen miedo de la teta, le tienen miedo a soltar la teta porque van a quedar a poto pelado. Pero háganla bien, 50 mujeres y 50 hombres, representantes de los pueblos originarios y del orgullo gay. Todos, pero todos. Esa sería una buena constitución. Mucha sangre. Van a reprimir como nunca lo hayan visto la juventud. Fuerte, firme junto al pueblo, dijo De Glini. Si hablamos de las manifestaciones aquí, adentro de la quinta, es una pena que hayan sido censurados, que el público haya sido censurado. Censuraron la expresión del pueblo. Siguen cometiendo errores. Siguen cagándola. La siguen cagando. No hacen nada por mejorar, nada. Nada por mejorar, nada. Adentro de las manifestaciones, bueno, lo encontré genial. Cuando están las pancartas, entraban con su cuerpo rayado. Genial. Y una pena que en plena democracia que tanto protegen ellos, weón, que sea tan censurado. Menos Ana Gabriel. Maravilloso. Bueno, si nosotros ganamos lo que ganamos gracias al pueblo. El pueblo nos tiene aquí. El pueblo que paga la entrada al circo. El pueblo que paga. ¿Cachai? El pueblo el que nos da la fama. El pueblo el que nos da todo. Y de repente vais caminando por la calle y te piden una foto y vos le dais color. No, po. No, todos los artistas. Por eso Beloni se asustaba un poco que salí de mi burbuja, po. Claro, po.
Claro. No, no, yo como les dije en la tarde, a mí me llegan a censurar, yo sapeo, estoy censurado, me están censurando y lo grito, y se lo grito. Yo estuve muchos años callado, hermano, muchos años callado cuando vivíamos en dictadura, no podíamos decir ni una hueá. Ahora que los cabros me despertaron, me revesieron, porque yo igual estoy en mi show, siempre el Flaco habla cosas sociales, siempre he estado... El Flaco, el hueón de los beneficios. El hueón de los beneficios. Y no tengo problema de que la gente, me da pena que no dejen manifestarse la gente. ¿Por qué yo me pongo la 8M? Me pongo la 8M porque yo apoyo lo que piden las mujeres, esa deuda histórica que hay, que le han negado sus derechos históricamente. Por eso estoy con ella. Por eso estoy con ella. Oye, cuando estas salen a las marchas, weá, mi hija salen a las marchas, yo de verdad quiero que no sean la que cayó, weá, tenga que ser, y sean unas de mis hijas. Porque tengo que le disparan a todos. Yo no me estoy apoderando, yo estoy apoyando el movimiento por los derechos que a la mujer se le ha negado históricamente. Este es mi bueno. Yo no me apoyo, yo no hacéis con pañoleta verde, no, nada de apoderarme ni ganarme la simpatía de las feministas y toda la cuestión. Pero sí apoyo, ahí está la mesa con mis hijas, ¿cachai? Y las locas están con eso. Además yo estoy bien orientado porque tengo hijas feministas, pues. Entonces estoy bien orientado. Entonces yo no me siento... Ni me estoy apoderando de frases, ni me estoy... Además, que yo, del 18 de octubre que estoy metido ahí, y he visto mutilados, traumas oculares, gente que ha perdido la vida. Y quien no perdió la vida, se la quitaron. Se la quitaron. Le quitaron la visión. Los mutilaron. Le sacaron la chucha. A nosotros también nos pegan ahora. Porque ahora la represión no quiere que haya gente que ayude a los heridos. ¿Cachai? La hueá potente. Y en marzo, capaz que estos hayan importado un frasquito de coronavirus para tirarla. Así de vacas son, y así creo que podrían, si lo pudieran hacer, lo van a hacer. Ya están hablando de 260 casos, po, weá. Sospechosos. Ahí lo quieren soltar ahora. Terminando el festival, viene el coronavirus. Hasta Pasagua son hueones, po. Sí, que pida la renuncia. Hágalo por su país. Hágalo por su país, señor presidente. Eso no lo va a hacer. Que el pueblo lo recuerde como el presidente que vio por Chile y dijo que lo estoy haciendo mal y me voy. Renuncie. Renuncie, váyase. Por favor, hágalo por Chile. Si es que lo ama.